guapísima actriz Marlene Favela se encuentra en una buena etapa de su vida profesional, no solamente por el éxito que ha tenido su última producción, La Desalmada, sino también porque ha tenido una excelente faceta como empresaria de cosméticos, de artículos y juguetes para niña, entre estas la muñequita inspirada en su propia hija Bella. Por otro lado, en su vida personal, la guapa actriz sigue soltera, esto después de haberse separado de una manera muy polémica del empresario George Seeley. Y aunque claramente Marlene es una mujer preciosísima, no ha tenido pareja desde entonces, pero aún así ella afirmó que sigue creyendo en el amor. A través de una entrevista, con sus propias palabras, ella explicó por qué no ha retomado su vida sentimental. A través de una pequeña entrevista con el matutino de Televisa, Marlene Favela contó: "Mi corazón está abierto, yo nunca lo he cerrado. Lo que pasa es que mi prioridad es mi hija. Y con tantas cosas entre la novela, los proyectos personales, el trabajo y todo, pues la verdad es que no ha habido tiempo". Últimamente Marlene Favela ha tenido una racha laboral que la tiene sumamente ocupada. Además, como es mamá soltera, ella tiene que estar 100% al pendiente de Bella. Marlene también explicó que ella está abierta a que cuando llegue el momento, esa persona indicada llegará a su vida. Respecto a la posibilidad de tener una nueva pareja, Marlene Favela dijo: "No estoy cerrada ni soy una mujer que diga no. Para nada, las cosas se dan en su momento. Y cuando llegue, bienvenido". Como hasta este momento lo supimos, la última pareja sentimental de Marlene fue el empresario George Seeley. Ellos iniciaron su relación por allá del año 2016. Para junio del 2017, ambos se comprometieron. Y unos meses después, el 16 de diciembre, llegaron al altar. Después de haber tenido a su hija Bella, y tras muchas semanas de especulación, en junio del 2020, la guapa actriz nos contó a través de un video que efectivamente, ella se había divorciado de George Seeley. En ese momento ella platicó: "Se han manejado muchas versiones y se han manejado muchas cosas al respecto. Quiero decirles que sí, estoy separada, sí pedí el divorcio. Y esto se los quiero compartir porque no quiero que se sigan inventando cosas. Todo era perfecto, pero en la vida las cosas que son perfectas un día dejan de serlo. Un día las cosas cambian y hay que tratar lo más positivo posible de esta situación". Aunque en múltiples ocasiones los medios de comunicación le han preguntado a Marlene qué fue lo que realmente sucedió en su relación, ella se ha mantenido en completo silencio. Ella se ha negado a revelar las razones de su divorcio. Sin embargo, desde un inicio ella mantuvo muy en clara su decisión de que no se interpondrá en la relación de George Seeley con su hija Bella. En junio del 2021, Marlene comentó: "Mi hija tiene a su papá presente". Con esto, ella nos dejaba entrever que Seeley, de alguna forma u otra, sí tiene comunicación con Marlene. Tal vez solamente para conocer a Bella un poco más, al menos a la distancia. A través de su propio perfil de Instagram, George Seeley comparte fotografías de Bella, además de que le escribe cariñosos mensajes. La más reciente fue una publicación que realizó el 23 de octubre. En el mensaje únicamente escribió: "¡Qué linda te ves!". Tanto Marlene como George se intercambian likes, pero únicamente en las fotos que sale Bella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.